Hola a todo el mundo. Hola, hola. Hola a todo el mundo. Hola, hola, hola. Hola, cara, hola. Hola, hola, hola. Bueno, lo primero que vamos a hacer es comprobar el audio. Que me han dicho que el audio a veces suena bien, a veces suena mal. Entonces, para los que estéis ya conectados, lo primero, buenas tardes. Dice Oscar Soriano, ¿está lloviendo? No lo sé, pero estaba haciendo malo, así que me he venido para adentro. Una goma del pelo. A ver, me recojo las greñas, voy a ponerme los micrófonos y eso. Perfecto. Vamos con el audio. Vamos con el audio. Entonces, primera prueba. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Entonces, voy a hacerme una prueba con este audio, que me lo voy a poner, yo que sé cómo, así. Ahí. Ahí. A ver, ¿qué tal se me escucha? Hola, hola, hola. Haciendo pruebas de audio. Entonces, lo primero, si se me escucha. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hola, ¿el sonido bien? Hola. ¿Sí? ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Con este micro? ¿Se me oye bien? Hola, Pablo, desde Nueva Jersey. ¿Bien? ¿Se me oye bien con este? Perfecto, perfecto, perfecto. Estupendo. Hola, Franjo, fuerte y claro. Perfecto. Primera prueba, ¿ok? Voy a cambiar ahora a... A ver, que me quito este. Si puedo. Ahí. Ahora. Vale. A ver ahora qué tal. Se me oye solamente con el micro del ordenador. ¿Ok? ¿Se me oye bien? ¿Se me oye mejor? ¿Sabes? Me dais el... ¿Sabes? Y me decís cuál es el mejor. O si no hay diferencia o lo que sea. Se te oye metido en un bote. Con el otro micro, ¿no? Igual estaba muy cerca. Vale. ¿Este mejor con el del ordenador? Peor, mejor antes. Es que esto es lo de... Esto de tener, de hacer asambleas y de votar las cosas, es que es un mojón. Más flojo. Y por último, y no... no sé, voy a hacer última prueba mientras que se conecta todo el mundo. Estupendo. Buenos días, Gabriel de la Argentina, las 12 horas. Opa. A ver, tal con este ahora. Decidme qué tal se me escucha. Mejor con el de solapa, me dice Mariano, yo creo que también. A ver, y ahora ya, decidme qué tal se me escucha con este. Que este es el Bluetooth. A ver, ¿la ves? Micrófono externo mejor, indiscutible. Ahora vamos a ver cuál de los dos. El primero que puedo es con cable o este que va con Bluetooth. Bluetooth, Bluetooth. ¿Se me escucha? Uno, dos. ¿Cuál es mejor? ¿Sabes? Para hacer el OK. Buenos días, Edu, de la Argentina. Buenos días, buenos días. Buenas tardes, aquí ya en... me dice Avi, da igual, de todos modos se te entiende. Muchísimas gracias. Trabajo mi dicción. Este me dice David Quiles, Ruslan, a ver, hola Julia. Este. Hi, Marco, por aquí. Bien, bien. Este, para mí este es el más cómodo porque Bluetooth. Entonces, el último. Recojo el cable. Allá, recojo, limpio. Con este no hace tanto vacío. Perfecto.
si es que está todo inventado. A ver, si es que está inventado. Ahí, ahí. Estupendo. Hola, Edu. Edu, madre mía, los casquitos. El otro día estaba. A Eduardo Chapuya tenemos una pasión secreta, que es la música electrónica, ¿sabes? Yo recuerdo cuando era más nano, ¿sabes? Con los Sennheiser, aquellos grandísimos, para poder escuchar bien. Y ahora, fijaros. Me dice Alex, en el interior mejor micro solapa, ¿ok? Perfecto, bueno, esta es casi solapa, está ahí pegadito. ¿Ok? María Isabel, que también se incorpora. Vamos a esperar cómo se... Uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ir incorporándonos. Hola Sergio, desde Argentina, muchísimos amigos americanos, sudamericanos, de Centroamérica. Por cierto, Ana, desde Torlaguna, buenas tardes. Esta noche a la 1 de la mañana estaré en un meeting mirando el tema de precios de Chile, que ya me interesa mucho el tema. A ver, pues ya os comentaré que hay cositas ahí nuevas, hay proyectos chulos internacionales, así que nada, vamos a empezar a mirar cositas despacito. Sergio, hermano, buenas tardes. Don Javier Nemesio, vámonos al agua. No, no nos queda nada, no nos queda nada. Hoy ha dicho el presidente que otros 15 días. Poco me parecen. Hasta agosto tendríamos que estar de cuarentena. A ver, así yo termino todo el taller. Yo ya no sé qué más hacer en el cortijo. A ver, me falta ya alicatar los baños. A ver, pero bueno. Bien, Paralelo Sur me dice que estaremos compartiendo. Fantástico, sí que sí, ¿sabes? Me gusta mucho, me gusta muchísimo estas sinergias que están saliendo. Cafetito. Pim, 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 pim. Mónica y Nora, te decimos hola. Hola, guapas. Bien, me dice Mariano, excelente Daniel, un gran explorador de precios en Chile. Sí, señor, sabes, vamos para allá. Roberto Gómez, buenas tardes. Rafa, buenas tardes. Venga, dice Alex, agosto no, que quiero bucear contigo en junio. Yo soy un happy, ya estaba programando puente de mayo, ¿sabes? Yo soy así, ahí ya lo sabéis. A ver, a mí me pueden contar cosas que yo voy a programar. O sea, para atrasar siempre hay tiempo. Pero si alguien tiene que romper la primera lanza, ese va a ser el franjito, ¿sabes? Yo tiro para adelante y ya está. Así me llevo las hostias que me llevo, ¿sabes? Porque siempre pongo la carita por delante, pero, ¿sabes? Entre quedarme en casa llorando de qué mal está la cosa o tirarme al campo a la aventura, ¿sabes? Pues me voy a la aventura. Está clarísimo, ¿no? Dice Rubén Nieto, agosto no, hay que currar en el agua. Ya lo sé, Rubén, hermano. Que tú además tú tienes mucha gente a la que das de comer, tienes embarcaciones, buah, ¿sabes? Vale, dice Oscar, Franjo, el Open te va a salir ya con titulación de instructor. Me va a salir a devolver. O sea, yo voy a dar cursos de Open y me van a salir a devolver. Voy a ir dando Open y se me va a quedar la gente aquí de becaria en el cortijo. Dice Gabriel, haces guiada de cuevas en tu zona, en la Cueva del Agua y en Zarzalones, tanto en Murcia como en Málaga. O sea, que cuando queráis, vamos, ni qué decir tiene. Además, lo bueno es que las dos tienen un montón de recorridos, con lo cual se pueden hacer dos, tres, cuatro. Bueno, Cueva del Agua podemos estar, ¿sabes? 2 meses ahí sin salir del agua. Y Zarzalones igual. Zarzalones además tienes un montón de opciones, entrando a ver, por Desfiladero, por Tubos de Presión, hay un montón. O sea que en función del nivel podemos programar lo que quieras. Pim, 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 pim. Me dice mi amigo Javier Nemesio, si quieres esta cruzada hay un legón. No, si las tengo y tengo el tercer bancal, que como dice un vecino, qué bien, lo has plantado de cañas, te han salido muy bien las cañas este año. Digo, sí, me han salido muy buenas. A ver. Y lo veo a veces y digo, hostia, si me pusiera ahora con el legón, ahora es un buen momento, pero enseguida se me pasa, ¿sabes? Por suerte tengo cosas siempre que hacer en el taller. Y digo, pero Franjo, ¿dónde vas tú con un legón, chacho? ¿Sabes? Y yo no sé diferenciar ahí a ver, una ciruela de una manzana. Si yo... Vale, Pedro Martos me dice, aquí hago un impax en mi temario de nitros para ver una clase. Bien, ahí todos los que estáis ahí con el curso de nitros, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Estamos todos, estamos todas, vamos a esperar un poquito. Que me están saltando aquí gente que está incorporándose. Claro, al final, ¿cuál es el problema? No, la realidad, tan chula. Me dice Gabriel, ¿en el Naranjito tienes hospedaje también? Sí, en Cabo Palos. Hay un montón de sitios muy, muy chulos. Y además ahí buscamos con amigos. O sea que lo que necesitéis. Ah, la camiseta de hoy. La camiseta de hoy. De la Buga, Bocas del Toro, Panamá. Una preciosa escuela de buceo y de surf.
Ok, cuando estuvimos allí me traje la camisetita y digo, me voy a poner hoy para recordar Panamá, 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 Panamá. Bueno, ¿cómo vamos? Ahí. Arrancamos, ¿están ok? Sí, ya sabéis que yo siempre espero a Rubio, ¿sabes? Pero siempre llega a las 6, entonces yo voy a ir tirando y ya está. Es mi sino. Darme ok. Si todo el mundo tiene el cafetito hecho, ha hecho pipí, a ver si está listo, vamos a empezar. Antonio también se incorpora. Perfecto. Bueno, pues mientras que empezamos, recordamos, mañana Mercadillo Online Ains, que me la quitan de la mano, ¿ok? Entonces, la jugada va a ser muy sencilla. Mañana por la mañana me voy a pegar una tupa de recoger todo lo que tengo por ahí desparramado, lo voy a limpiar bien, lo voy a preparar bien y lo voy a empezar a presentar. Entonces, voy a poner una cámara y os aseguro que este va a ser un mercadillo online como tal, ¿sabes? Entonces, os voy a ir enseñando cada cosita. A ver, decir, ¡ay, mira que traje! ¡Ay, mira que yaque! ¡Ay, este ala! ¡Ay, qué bueno! A ver, ¡ay, cógete un puñado de latiguillo por lo que valga! Y entonces voy a ir explicando todo lo que tengo y luego en los comentarios voy a poner una descripción de todos los artículos con su precio, sus características y demás. ¿Perfecto? Así que, nada, mañana va a ser un rato divertido. Perfecto. ¿Bien? Bueno, José Juan García, tengo la peque de camarera. Muy bien, eso es, ¿sabes? Otros las tienen cosiendo balones de camarera, ¿sabes? De lo malo, malo, ¿sabes? No digamos nada, que luego, ¿sabes? Hacen donaciones y ya son prohombres. ¿Sabes? Bueno, por cierto, una cosita, yo voy repartiendo, porque como los vídeos son míos, las donaciones son anónimas. Cuando tú donas y lo publican 30 picos, no son donaciones, son promociones. Promociones, ¿sabes? Las donaciones yo doy lo que me salga a mí del coño, ¿sabes? Y eso es para mí, ¿sabes? Entonces, ahí lo dejo, ¿sabes? Para ti, ¿sabes? ¡Vamos al lío! Cristo Tobar, pero te vas a quitar todo el material, ¿no sigues con la escuela por lo que entiendo? No, 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 ¿sabes? La historia es que antes teníamos tienda aquí en el Cortijo. Entonces, poco a poco fuimos quitando parte de la tienda, pero se ha quedado bastante remanente. Entonces, todo eso lo vamos a sacar fuera, ¿bien? Y luego tengo mogollón de material que voy almacenando de colegas, ¿sabes? Tío, me compro un traje seco, te dejo el mío en plan renove y demás. Venga, pues me lo quedo. Trajes que se compraron para no sé qué y al final no se han utilizado. Jackets de gente que no lo ha dejado y que al final, ¿sabes? Se compró otro y se quedó aquí muerto de risa. Así que todo ese material, ¿sabes? Pues lo vamos a ir dando ahí dándole salida. ¿Bien? ¡Cristina, la buga! Bien, ¿cómo estamos? ¿Listos, listos, listos? ¿Estamos todas? ¿Estamos todos? Alex, ahí le he dado, ¿eh? A ver, para acá, a repartir. A ver. Vamos al lío. ¡Comenzamos! ¡Muy buenas tardes! Y bien, ¿cómo que se ha colgado? No, no, es que me he quedado quieto, mira. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un día menos. ¿Cómo pasar las tardes de manera divertida con Franjito en su santa casa? ¿Okay? Entonces, adelante, me dice Diego. Por cierto, Diego, tengo una llamada pendiente contigo para explicarte bien lo del tiro del traje seco. ¿Ok? Es que no me da la vida. No me da la vida. Luego a ver si saco un ratillo y lo organizo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta tarde, por fin, no tengo ni pizarra, ni botella, ni arneses, ni taladradoras, ni focos, porque es que, joder, llevo de verdad que llevo un mesecito que ya no sé qué inventar para que lo paséis bien, ¿sabes? Cualquier día mañana voy a salir ahí, ¡hola, qué pacha, un payacho! ¿Sabes? Pero bueno, entiendo que al final nuestra labor como instructores y como instructoras es eso, ¿sabes? Es transmitir el tema del buceo, pero sobre todo transmitir pasión, que disfrutéis, que lo paséis muy bien y que estéis muy contentos y muy contentas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una sesión de charla, una sesión absolutamente de cafetito, ¿ok? Donde voy a explicar cómo doy yo la formación de buceo técnico. Entonces, esto tiene que quedar muy claro. La sesión de hoy es cómo Franjo imparte sus cursos y, sobre todo, por qué. Yo ya sabéis, todos los que se habéis formado como instructores, conmigo, siempre tiene que haber un porqué. Y el por qué hay que explicarlo antes de que el alumno o la alumna se lo cuestione. Es decir, yo te digo las cosas y te explico el porqué de las cosas. Y luego tú ya dices, ah, pues si me cuadra o no me cuadra.
Bien, entonces os voy a explicar bien todo. No hace falta que toméis apuntes porque está todo en mi web, que es franjosanchez.com, ¿ok? Yo soy un tío muy creativo y he dicho, ah, que polla, me pongo mi nombre y arreglado. Bien, entonces, ya sabéis que este vídeo se cuelga luego de la mano de mi gran amigo Sergio, de Doñana Life, en el canal de YouTube. Entonces, si luego tenéis la más mínima duda, os vais para allá y es estupendo. Bien, entonces, ¿por qué os explico esto? Porque yo, después de muchísimos años siendo instructor y siendo trainer y siendo evaluador de un montón de agencias, me he dado cuenta de que no hay ninguna que encaje perfectamente en el planteamiento que yo tengo, ¿ok? Y bueno, o sea, al final me imagino que esto es como todo, o sea, como esto, no, a mí no me gusta mucho el fútbol, pero es como cuando la gente, todo el mundo tiene una selección, digamos, de jugadores perfecta, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final a alguien le toca decidir. ¿Qué ocurre? Que yo lo que he hecho ha sido, cojo lo que me interesa de todas las agencias que me interesan, de las que no me interesan, también lo dejo fuera, ¿sabes? Y sobre eso estructuro mis cursos. ¿Por qué? Porque siempre lo pensé y dije, está muy bien que una agencia me marque una manera de trabajar y un manual. Pero si yo tengo otro manual de otro señor, otra señora o de otra agencia que me parece muy interesante, o a lo mejor no todo, pero a lo mejor resulta que el capítulo este, por ejemplo, me invento, fisiología de este manual, es que cojonudo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué voy a trabajar con un solo manual pudiendo tener otro manual de acceso? Entonces, eso solamente pasa en buceo, ¿me explico? Yo mañana me matriculo en una asignatura de la carrera, lo que sea, y me van a decir, mira, este es el libro de texto, y luego aparte tienes una bibliografía. Es decir, tienes un montón de libros y un montón de artículos y un montón de links donde tú puedes seguir formándote y ampliando tu formación. Maravilloso. ¿Ok? Entonces, así es un poco como yo desarrollo mis cursos. ¿Qué es lo que hago? Yo doy mis cursos, solo es de Franjo. Y cuando luego termina el curso, el alumno o la alumna me dice con qué agencia de las que yo trabajo habitualmente se quiere certificar. Revisamos bien los estándares de ese curso, confirmamos que se han cumplido, rellenamos toda la documentación, se entrega el material didáctico, se hace el examen de esa agencia para cumplir absolutamente todos los estándares y se certifica por esa agencia. Así de fácil y así de sencillo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo estructuro los cursos de buceo técnico? Hoy nos vamos a olvidar un poquito del tema de buceo recreativo. Llevamos unos días ya con el tema de buceo recreativo y hay gente que me está pidiendo el tema de buceo técnico. Bien, pues vamos a ver cómo lo estructuramos y sobre todo el por qué. Primer curso que yo siempre planteo, el curso del Essential, ¿ok? El Essential puede ser de tres tipos, Essential Rec, Essential Tech o Essential Sideman, ¿ok? Todos tienen la misma estructura. Al final, el objetivo del curso es que el alumno o la alumna empiece a entender la filosofía del buceo técnico, ¿ok? Empiece a comprender bien el sistema de compañeros, la posición en el agua, el trimado, el aleteo correcto, la importancia de la configuración, de la estandarización de los ejercicios, de la estandarización de los gases. Es decir, que trae bajen todo ese tipo de conceptos como una base totalmente estable y hormigonada sobre la que vamos a crecer, ¿ok? Con esto hay que tener una cosa clara, que yo también he cambiado bastante. Durante muchos años yo pensé que los cursos, cuanto más potentes eran, de profundidad o de gases, eran más intensos. Y al final he dicho, digo, no, 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 esto va al revés. Los cursos iniciales son los más potentes, porque son donde se marca toda la base. Me explico. A un tío o a una tía que va a bucear ya contigo a hacer un curso de trivix a 100 metros, os aseguro que teoría, poca, ¿sabes? La teoría ya se ha dado toda. Hay que lo que hay. Agua, agua, agua y un poquito de teoría. Contradifusión isobárica, tal. Pero ya son cuatro cositas, ¿ok? Era lo que hablábamos ayer con el tema del nitrox avanzado con respecto al nitrox básico, ¿ok? O sea, si ya tienes una buena base de un nitrox básico, el nitrox avanzado son cuatro cositas, ¿ok? Entonces, trabajemos bien esa parte de la base, ¿bien? Esencial. ¿Qué hacemos en un esencial? Bueno, pues en un esencial lo que hacemos es, lo primero, hablamos bien, bien, bien de todo lo que es ese concepto casi filosófico del sistema de compañeros entendido como una simbiosis absoluta, el tema de trabajar con las tres esferas, ¿sabes? Esa primera esfera donde yo trabajo primero todo lo que corresponde a mí como buceador, segundo, mi compañero y tercero, el entorno en el que me encuentro. Es decir, trabajamos ese punto y ya a la configuración, ¿ok? Tanto en el Essential Rec como en el Tech como en el SON nos planteamos una configuración bastante... A ver, perdona, ¿qué dice Alex? A ver si te he entendido bien. Yo, por ejemplo, doy el Essential en el cortijo contigo y luego lo certificas con SSI, ¿sabes? Si cumplimos los objetivos de SSI, ¿sabes? Y yo estoy dado de alta como SSI, yo soy instructor de SSI, ¿sabes? Entonces, sin problema, ¿sabes? Si se cumplen los estándares. Bien, ¿claro? Perfecto. Entonces, lo dicho, continuamos.
Estamos con el tema de la configuración, ¿bien? Entonces, configuración Essential Rec. Ala, monobotella, claro, plato, arnés, un regulador, pero con latiguillo largo y latiguillo corto al cuello, ¿ok? Y sobre eso empezamos a trabajar todos los ejercicios. Essential Tech, bibotella, ala, plato, arnés, con dos primeras capas, latiguillo largo en el derecho y el corto al izquierdo. Essential Sidemount, configuración Sidemount con dos tanques, con el latiguillo corto de la izquierda y el latiguillo largo del derecho. Es decir, cambia la configuración. ¿Perfecto? ¿Claro el concepto? Essential Rec, monobotella. Essential Tech, bibotella. Essential Sidemount, dos tanques en configuración montaje lateral de Sidemount. Bien. Curso completo, se trabajan todos los ejercicios, quitar la máscara, lanzar la boya, donación de gas, V-drill, S-drill, trimado correcto, aleteo correcto y demás. Fantástico. Este es el curso del que vamos a comenzar todo. Es un curso central y es un curso de inicio. Es el entry level del que vamos a arrancar, ¿ok? Y de aquí ya trabajaremos circuito abierto a más abiertas, circuito cerrado, espacios confinados, lo que sea. Bien. Fijaros. Yo ayer ya os hablaba de que la estructura mía de cursos, y lo vuelvo a recordar, esto es mi estructura, ¿sabes? Que nadie piense, por favor, que es la mejor ni la peor, es la mía, ¿sabes? Cada vez me gustan menos esas diferencias entre buceo recreativo, buceo técnico o esas pirámides tan cerradas, ¿ok? Necesito, entiendo que cada vez tiene que haber más formación transversal. Y me explico. ¿Este curso es para un open water? Por supuesto, ¿ok? Me explico. En el momento en que el open water tenga ya 18 inmersiones registradas, es decir, que tenga ya un poquito de agua, ese buceador ya puede trabajar con esta configuración. ¿Por qué? Fijaros, que habrá gente que me diga, ¿y por qué no hacen primero el avanzado? ¿Sabes? Porque yo me lo planteo al revés. Si el buceador ya tiene ese dominio de su equipo de buceo recreativo, cuidado, dominio que puede tener con 18 inmersiones, pero que ya ha montado el equipo, lo ha desmontado, ha empezado al agua y demás. Es un buen momento ya para empezar a trabajar esas habilidades. Primero, porque si le hemos dado bien el curso de Open Water, muchas de ellas las tendrá controladas. Cambio de gafa, donación de gas, lanzamiento de boya, es decir, todas esas cositas ya las ha visto en el Open Water y ha tenido casi 20 inmersiones para seguir trabajándolas en el agua. Y aquí las vamos a machacar y a machacar y a machacar, ¿ok? Y entonces vamos a mejorar alguna cosita. Imaginaros, por ejemplo, que ese alumno se hace su curso de Essential, ¿ok? Y se lo hace, por ejemplo, en bibotella. Fantástico, ¿ok? Y el chaval empieza a trabajar con un bibotella. Cuidado, no hay movilidad, sigue a cotas de 18 metros en el caso de open water, no hay descompresión, ¿ok? No hay, o sea, estamos trabajando en unas condiciones muy, muy sencillitas. Pero ese chaval ya está trabajando con dos tanques. Mañana se va a hacer el avanzado. ¿Puede hacer el curso del avanzado si lleva los dos tanques? Si ya tiene formación y el tío lo domina, claro, ¿sabes? Ahora yo me lo planteo, ¿qué preferís? ¿Un buceador open water con cuatro inmersiones, que la quinta hace flotabilidad, la sexta hace orientación y la séptima se va a 30 metros de profundidad? ¿O un buceador open water con 18 inmersiones que se ha hecho su essential, ¿sabes? Y que con dos tanques se baja a hacer esa profunda, ¿sabes? Tampoco es muy complicado, ¿sabes? Si va a bajar al buceador a 30 metros, a lo mejor es preferible que el tío primero trabaje bien con dos tanques. Eso no significa, como es transversalidad, ¿puedo hacer el advance clásico después del open water con unas poquitas inmersiones? Perfecto, ¿ok? Pero que no sea o uno o lo otro, sino que tenga la opción el buceador de decir, ostras, a ver, pues a mí me interesa mucho más trabajar esta punto, ¿sabes?, que venirme luego hacia acá. Y sobre todo que se pueda entrar y salir. Es decir, hago el open water, me hago el essential, continúo con el avanzado, me hago el rescue, me hago, por ejemplo, sidemount, ¿sabes?, me vuelvo. Es decir, que tengas ese punto de entrar y salir y que no sea esa línea de esto es recreativo, esto es técnico, ¿ok? Perfecto. Ya tengo mi essential dominado. Recordad, toda esta información la tenéis en mi web, franjosanchez.com. Formación, cursos, si tenéis buceo recreativo, fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, buceo técnico y demás. Continuamos. Mi buceadora ya es essential. Ahora vamos a empezar a avanzar. Y os voy a explicar cómo doy yo la formación arrancando de la primera columna. Circuito abierto, aguas abiertas. Para entendernos, buceo profundo con equipo de regulador en aguas abiertas. Bien, es decir, no estamos en cuevas, no estamos en pecios. Primer límite que me marca el buceo recreativo, 30 metros, ¿ok? Es decir, mi buceador ha terminado el advance, hay algunas agencias que dicen 39, a ver, vamos a marcar un poco una línea de comunidad de buceo, 30 metros, ¿bien? 30 metros, está buceando el buceador con aire, está en ese límite ya de narcosis. Mi siguiente paso que yo planteo es el curso TEC 30. ¿Qué es esto del curso TEC 30? Muy fácil, cojo al buceador que ya ha hecho su essential y le coloco una botella de etapa, ¿ok? Entonces va
con su configuración, que es la que yo he trabajado, Essential Rec, Essential Tech o Sino, y le añado una botella de tapa. Una botella de tapa que no lleva un gas por encima del 40%. Va con un Nitrox 32. Entonces, la recomendación mía es a la espalda o en Sino, Nitrox 32 y en la botella de tapa, Nitrox 32. Ah, pero que entonces no es un gas descompresivo. Cuidado, es que mi formación es muy paulatina, ¿ok? Y ojo, muy paulatina, ya lo veréis, no significa 450 cursos, ¿vale? Son poquitos cursos, pero vais a entender el porqué de cada cosa. Mi buceador ya domina los 30 metros, ¿ok? Si yo lo paso directamente a 40 metros y ahí le tengo que meter ya otro tanque mar de espalda y un tanque mar descompresivo, por experiencia, a los buceadores se les puede hacer bola. Entonces, ¿yo qué es lo que planteo? ¿Los 30 metros los domina bien? Fantástico. Pues a eso que domina bien le añadimos una botella de tapa. ¿Por qué Nitrox 32? Fijaros, yo lo que voy a hacer es, al gas de fondo lo marco a 1.4 y al gas de descompresivo Nitrox 32 a 1.6. ¿Cuál es la gran ventaja? Como instructor, si el buceador tiene un problema, ese gas Nitrox 32 que tiene la botella de tapa lo puede utilizar en el fondo. Perfecto. Es decir, estamos trabajando a nivel pedagógico un gas que lo puede utilizar como prolongación de gas de fondo o como gas descompresivo, ¿okay? Que evidentemente no va a aumentar la velocidad, a acelerar la descompresión, pero me va a ayudar a que el buceador, primero, esté más seguro, porque ya lleva dos tanques, ¿okay? Segundo, empiece ya a trabajar con una botella de tapa, lo que ello implica la configuración, el lastrado, quitársela, ponérsela y cambiar el gas del gas de fondo al gas de etapa. Bien, prefiero infinitamente un buceador a 30 metros con un monobotella y una botella de tapa colgada, ¿sabes? Que un buceador monobotella con un botellón de 15 o de 18 litros en 30 metros, ¿ok? Os digo lo que a mí me planteo, ¿perfecto? Y tengo el TEC 30. ¿Por qué? Porque hay muchísimos buceadores que solo quieren eso. Muchísimos buceadores que dicen, tío, si es que yo a 30 metros es lo máximo que voy a bajar. ¿Sabes? Lo que pasa es que con monobotella me quedo muy justito. Entonces, si yo tuviera la posibilidad de ir mejor lastrado, mejor trimado, con una configuración más limpia, un latiguito por si tengo que donar, y encima una botella de etapa, pues me va de maravilla, ¿ok? Entonces, fantástico. Bien, me dice Mariano, como el TEC-REC de SNSI, ¿ok? Creo que era el Recreational Decodiver, pero si no recuerdo mal, me parece que era más profundidad, ¿ok? No sé si era en la 30, pero no lo recuerdo bien, ¿eh? No lo recuerdo bien, pero sí, el Recreational Decodiver. Perfecto, que yo lo llamo TEC-30. ¿Por qué? ¿Por qué llamo TEC-30? Porque yo a mis cursos les he puesto el nombre de las profundidades que se alcanzan. Me parece mucho más cómodo porque así tienes muy claro a qué cotas se va llegando, ¿ok? Entonces, en el momento en que tienes claro TEC-30, pues ya sabes lo que es 30 metros, pero con esa pequeña configuración, ¿ok? Claro el concepto, tiempo máximo de descompresión, 5 minutitos, perfecto. El objetivo es que el alumno poco a poco vaya cogiendo ese ritmo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Mantenemos la cota de profundidad, pero aumentamos el tiempo de fondo un poquito más a la configuración mía ya de recreativo puro. Perfecto. TEC-30. Me dice, creo que peca un poco de ignorancia. ¿Qué curso equivale en SSI un Essential? Uf, de memoria no lo sé, ¿ok? Recordad, yo os estoy explicando la formación de Franjo, ¿ok? Esto no es una cuestión de homologarme ni nada de nada. Eso ya lo pelearemos, perfecto, porque yo luego voy a certificaros por agencia. A ver, yo os digo la estructura de los cursos que estoy marcando. Segundo nivel, TEC-40, ¿ok? ¿Qué hacemos en el TEC-40? Muy fácil. En el TEC-40, lo primero que vamos a hacer es, se podía hacer el curso con la configuración Essential Rec, o sea, con monobotella a la espalda. Ya a partir de aquí, siempre dos tanques, o bibotella o side. ¿Por qué? No se me pasa por la cabeza que haya algún concepto de seguridad en una persona a 40 metros con una sola botella y un solo regulador. ¿Qué se hace? Se hace. ¿Que se lleva haciendo toda la vida? Se lleva haciendo toda la vida. ¿Que yo creo que no es lo correcto? También. ¿Sabes? ¿Que me van a caer por todos lados? Me da igual. ¿Sabes? No es lo correcto. Que yo lo he hecho mil veces, ¿ok? Cuidado. Que yo ahora tampoco voy a ir ahora por la vida de que, ¿sabes? Como hay algunos buceadores por ahí que llevan toda la vida buceando con Trimis y con Simon. ¿Sabes? He hecho barbaridades. Por eso, después de haber hecho muchas barbaridades, digo, no, es que tenemos que marcar una línea, ¿sabes? Hay que marcar una pauta y decir, señores, señoras, es que un día pasa algo. Que tenemos un susto gordo, ¿sabes? Entonces, hay que hacer las cosas bien. Conmigo, yo os explico lo que yo formo. Si queréis cursos a 40 metros como una botella, que tenéis todo lo que queréis del mundo, ¿sabes? Entonces, bueno, no forméis conmigo. Así de sencillo. Entonces, marcamos el TEC-40. O bibotella o Simon, ¿ok? Y una botella de etapa, ¿perfecto? Entonces, ¿qué ocurre?
En el T40 ya sí que hacemos descompresión con un gas descompresivo, ¿ok? Con nitrox 50. ¿Perfecto? Entonces, me dice Miguel Fernández, perdona, ¿el TEC-30 se puede hacer si solo tienes un open water diver? No, ¿sabes? No, no, no. ¿Por qué? Porque la legislación te dice que para bajar a 30 metros tienes que ser advanced. ¿Perfecto? Entonces, lo ideal, open water, essential, advanced y a por el TEC-30. ¿Ok? Perfecto. Seguimos. TEC-40. Dos tanques a la espalda, dos tanques en Simon, gas de fondo y un tanque de gas descompresivo. Nitrox 50. Parada profunda, parada descompresiva 21 metros, 1.6. ¿Perfecto? Tiempo máximo de deco, 10 minutos. Pero ya estamos en 40 metros con dos tanques de fondo y un tanque de gas descompresivo. Maravilloso, ¿ok? Me gusta la configuración, me gusta. Es limpito, ¿ok? Y además, vamos avanzando de 10 metros en 10 metros. Es decir, mi buceador en 30 metros ya llevaba un tanque o dos tanques con una botella de descompresivo, ¿sabes? Nitros 32, que lo podía utilizar en cualquier parte. Cuando eso lo tiene dominado, lo bajo 10 metros más y le digo, ojo, ya no puedes respirar el gas que tienes en la botella de tapa en el fondo. Ahora sí que hay que hacer las cosas bien. Hay que empezar ya a trabajarlo en 21 metros. Pero cuando ya lo he llevado a este punto es porque ya tengo claro que ese buceador sabe cómo va la botella de tapa y ha trabajado con ella, ¿ok? Claro, el T40, dos tanques, ¿ok? De gas de fondo y uno de gas descompresivo. ¿Qué gas utilizo a 40 metros? Ahí, a ver, hay todavía un poquito de dicotomía. El gas para mi ideal, 25-25, ¿ok? Es decir, un Trimix, un Elitrox, suavecito, que te hace un 25-25, que te deja la cabeza muy limpita y que creo que es un poco el objetivo. Tengamos que ser totalmente realistas. No existe todavía esa posibilidad de bucear con Trimix tanto como nos gustaría, por lo menos aquí en España, ¿ok? Entonces, 40 metros con aire, a ver, un poco heavy, ¿bien? Con un nitrox suavecito, tipo 27, 28, calculando para 1.4, ¿sabes? Bueno, ¿sabes? Está ahí, el nivel narcótico, ¿sabes? Es exactamente el mismo, pero bueno, existe esa posibilidad. Ya nos gustaría hacerlos todos con 25, 25, pero bueno, ahí marcamos un poco la pauta, ¿perfecto? Voy respondiendo preguntas. ¿Esencia es lo mismo que el Intro to Tech? Correcto, ¿ok? Esencial, Fundamental, Intro to Tech, al final es el mismo concepto, es el curso de iniciación. Me dice Sergio, ¿para todo esto ya le diste el curso de Nitrox avanzado? No, a ver, el curso de Nitrox avanzado, en mi caso yo no tengo un curso de Nitrox avanzado como tal, ¿sabes? En mis cursos de Nitrox imparto toda la teoría del Nitrox, ¿ok? Y ahora lo veréis, fijaros, en el TEC-30 no hay Nitrox avanzado, estamos haciendo con un Nitrox 32. En el TEC-40, que es el curso en el que estamos, es donde ahora sí que les explico a los buceadores que van a respirar una mezcla por encima del 40%, ¿ok? Y además, en el TEC, te dice José Juan, te vas a 21 metros porque es a 1.6 el O2, correcto, eso es, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué explico en el TEC-40? En el TEC-40 ya hay descompresión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un buen repaso de física, ley de Henry, un buen repaso de fisiología, enfermedad descompresiva y planificación de inmersiones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aprender toda la teoría de la descompresión. ¿Perfecto? Yo en el TEC-40 es donde explico todo, ¿sabes? Empiezo con Haldane, trabajamos con el tema de Workman, Bulman, factores de gradiente, Baker, VM, RGBM, Vinke, parada profunda de Richard Pyle, es decir, todo lo que es la teoría descompresiva, valores M, sobre periodos de saturación, todo, 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 todo. Lo mismo, ¿qué agencia trabajo? Pues hay un montón de agencias que tienen estos cursos, pero yo me planteo si hay un señor como Mark Powell, que se ha pegado un currazo con un libro que se llama Deco for Divers, que me parece un libro espectacular para explicar la teoría de la descompresión, pues yo lo voy a utilizar, ¿ok? Le voy a decir a mis alumnos, este libro es el bueno, ¿sabes? ¿Por qué? Porque este señor se ha pegado una currada explicando la descompresión para el tema del buceo, ¿sabes? Entonces, trabajemos con ese punto. ¿Bien? Me dice Fran Rebollo, habla siempre basándote en PADI. Y si somos feras, no. Cuidado, que a lo mejor me da la sensación de que no lo estamos entendiendo. Yo no hablo para nada de PADI. Creo que lo que pasa es que se comparan porque en PADI tienen la misma nomenclatura de los cursos, ¿ok? Pero no, yo no hablo en absoluto para PADI, ¿eh? ¿Sabes? Entonces, yo, ¿sabes? Estoy hablando de lo que a mí me va bien, ¿sabes? Además, creo que PADI el TEC-30 no lo tiene. Creo que PADI hace un 40, 45, 50, ¿ok? Entonces, yo por ahora llevo TEC-30, yo os he explicado el porqué, TEC-40, ¿ok? Entonces, en el TEC-40, lo que hacemos es explicar bien toda la teoría de la descompresión y planificación de inmersiones, ¿ok? Empezamos a trabajar con software,
siempre con software o con licencia o software libre para que se pueda trabajar sin ningún tipo de problema y aprendemos a hacer planificación de inversiones. ¿Perfecto? Y ya empezamos a trabajar esa planificación con las contingencias, de falta de gas en el fondo, de falta de gas descompresivo y hacemos inversiones a 40 metros con un tiempo máximo de deco de 10 minutos, ¿ok? Para poder hacer una buena descompresión con ese gas descompresivo de Nitrox 50. ¿Perfecto? Maravilloso. T40 y a entrenar el T40. Bien, me dice Juancar, ¿qué libro es? Luego lo pondré en los enlaces, es el Deco for Divers del señor Mark Powell. ¿Ok? Pedro Martos, exactamente 6525 de Trimix, que es una mezcla ternaria que lleva 25% de oxígeno, 25% de helio, 50% de nitrógeno. ¿Ok? ¿Qué conseguimos con eso? Restamos un 25% del gas inerte nitrógeno que nos da poder narcótico. Entonces, lo que estamos haciendo es una mezcla que nos permite bucear a esa profundidad con el oxígeno, 25%, ¿okay? No llega a la presión parcial tóxica, pero le quitamos un 25% del gas narcótico que es el nitrógeno. ¿Okay? Perfecto. Vale, Gabriel Alberto Bedolci, ¿qué modelo descompresivo usas? Luego lo explicamos, ¿ok? Entonces, porque yo realmente en los cursos no os explico un solo método de descompresivo, os explico Bullman con factor de gradiente, os explico VPM, os explico RGBM, ¿vale? Y luego trabajamos sobre todos los conceptos, porque lo que hacemos son comparativas. Comparamos Bullman con VPM, comparamos todo el tema para que veáis bien también todos los perfiles, ¿sabes? Lineales, progresivos, en S, para que veáis bien cuando trabajamos uno y cuando trabajamos otro. ¿Bien? Recordad, a mí no me gustan mucho las verdades absolutas. Me gustan las comparativas. Igual que, por ejemplo, cuando me dicen nitro 50 u oxígeno puro para descomprimir. Vamos a tabular, ¿ok? Hacemos toda la planificación con nitro 50. Hacemos la planificación con oxígeno puro y os digo, ¿cuál cogemos? ¿Ok? Y vosotros mismos son los que vais a decidir. O sea, yo lo que quiero es que seáis buceadores pensantes, que no haya nadie de una agencia que nos diga lo que tenemos que hacer, sino que nos marquen un poco las pautas y que tú seas el que después de haber sacado toda la información digas, ah, vale. Por eso voy a coger este gas o por eso voy a coger este otro. ¿Perfecto? T40, claro, fantástico. Seguimos ampliando. Por ejemplo, lo que hablabais del tema de PADI, yo no entiendo un T45 para mí, ¿ok? Porque mi manera de entrenar es de 10 metros en 10 metros. Me voy al T50. ¿Qué hago yo en el T50? Ya pasamos a un Trimix normóxico, 21-35, ¿ok? Con dos mezclas descompresivas. ¿Veis cómo vamos subiendo? Un tanque de fondo, 30 metros, el Advance. Un tanque de fondo con una de gas de fondo, T30. Dos tanques de fondo con una descompresiva, T40. Dos tanques de fondo con dos descompresivas, T50. Súper sencillo, ¿ok? Entonces, me voy al T50. Trimix normóxico, con lo cual, pero fijaros, en el T40 es donde ya nos hemos pegado toda la currada de la teoría descompresiva y la planificación. En el T50, la teoría que damos es Trimix. Si no ha bajado en el T40 con 25-25, ¿ok? Si no, en el T40 ya damos una sesión de Trimix, para que veáis bien lo que es el Trimix, el Helitrox. Entonces, en el TEC50 explicamos el Trimix, explicamos bien el helio y trabajamos bien el tema de la planificación, añadiendo ya el tema de Trimix en nuestra planificación y dos gases descompresivos, ¿ok? Entonces, lo mismo, planificamos y decimos, esta planificación con nitro 50 como gas descompresivo, fantástico. Esta planificación con oxígeno puro como descompresivo, fantástico. Esta planificación con nitro 50 y oxígeno puro. Entonces, el momento en que el alumno dice, ostras, que nos quitamos un montón de minutos, ¿ok? Perfecto. Ojo, o te dices, a lo mejor no me quito tantos minutos y no se justifica llevar dos tanques de descompresivo con el peligro que tiene llevar oxígeno puro, ¿sabes? A profundidad, ¿ok? Por posible cambio erróneo y que estemos respirando oxígeno a un porcentaje muy alto, ¿ok? A una presión parcial muy alta. Bien, claro el concepto, ¿sabes? Del TEC50 Trimix normóxico, perfecto. Siguiente paso, TEC60, ¿ok? Donde ya trabajamos. Todavía un trimix normóxico, el 1845, dos tanques de descompresivo, nitro 50 y oxígeno puro, y yo lo que hago es añadir un tanque más de fondo, ¿ok? Empiezo a meter ya el concepto de una etapa de prolongación de fondo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Como veis, amplío poquito a poquito cada 10 metros y siempre con un tanque más y la siguiente mezcla para seguir avanzando, ¿ok? Ese es el concepto. Entonces, al final, ¿yo qué tengo? 30, 40, 50 y 60. Punto. ¿Ok? Entonces, ya a partir de 60, los que estéis interesados, me lo comentáis. ¿Por qué? Porque a partir de 60, la teoría es muy poquita. O sea, la diferencia ya entre un trimix normóxico y un hipóxico es el tema de la mezcla de viaje con redifusión isobárica y alguna cosita más, snaps, ¿sabes?
Pero realmente ahí lo que trabajamos ya es más agua, agua, agua y agua, ¿ok? Entonces, a partir de esos niveles, yo ya casi lo que hago es formación muy personalizada. Claro, el concepto, TEC 30, TEC 40, TEC 50 y TEC 60. Todo arrancando desde el Essential, ¿perfecto? ¿Puedo hacer el TEC 60 si no he hecho y tal y que cual? Una cosa que está clara. Yo no obligo a pasar por los cursos. Lo que sí que marco siempre es el tema de evaluaciones. Y me explico. ¿Sabes? Un señor que resulta que lleva buceando toda la vida con su configuración de técnico y demás, pero no tiene una titulación de Essential, por ejemplo. Me dice Gabriel, excelente Franjo, una de las causas de accidente muy importantes es el cambio de gas erróneo, me parece genial no llevar tanque de más. Ok, fantástico. Entonces, ¿qué ocurre? Imagínate que hay un señor que lleva formando, que lleva buceando un montón de años en una configuración SIMO, ¿no? Pero no tiene una titulación, ¿ok? Un señor se compró un SIMO, se fue a México, aprendió, pim, pam, pum. ¿Necesita pasar por mi curso de SIMO? No, yo creo que voy a hacer una evaluación. Entonces, voy a llegar y le voy a decir, hola, esta es la... A ver, que si me mandáis mensajes se me tapa. Esta es los objetivos que tenemos que tener en el curso. Pa, 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 pa. Casi como presentarse por libre, ¿sabes? Y me dice, pues vamos al agua. Entonces, vamos al agua y yo lo que hago es que te evalúo, ¿sabes? Empezamos a trabajar, pum, pum, buceamos y empezamos a organizar. ¿Qué ocurre? A lo mejor no están en el 100% de objetivos, pero salimos del agua y te digo, fantástico. Mira, de todos estos, ¿cómo lo ves? Me dices, hombre, yo creo que este está bien, el aleteo va bien, el clima lo llevo bien, configuración bien, donación de gas, en el cambio de gas no está limpio y tal. Es decir, de los 20 objetivos hay que trabajar 4. ¿Hay que hacer todo el curso completo? No. Vamos al agua y trabajamos esos 4, ¿ok? Por eso yo trabajo lo que se llama la formación personalizada. Tenemos ya que olvidarnos en formación de que el alumno se tenga que amoldar al curso. Eso ya se acabó, ¿sabes? Eso pasaba hace 100 años. Nosotros ya, bueno, sigue pasando ayer. Nosotros lo que tenemos que hacer es empezar ya a adaptarnos absolutamente al alumno. Es decir, cada alumno tiene un desarrollo, una experiencia, una formación, unas habilidades y unas líneas de vida que nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, me explico, yo no le puedo llegar a un señor que ya tiene un montón de cosas que tiene que hacer todo el curso, porque me va a mirar y me va a decir, ¿por qué? ¿Sabes? Me explico. Esto es como si yo mañana me matriculo de algo y ya tengo 3 cursos anteriores. Y me dice, tienes que hacer todo el curso completo. Y digo, hostia, no, ¿sabes? Tendrás que homologarme estas, ¿sabes? Estas asignaturas las tengo dominadas, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que siempre digo? Evalúame, ¿sabes? De lo que yo pienso que ya estoy correcto, pum, 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 y tú me dices, hostia, pues tienes razón, chaval, esto lo tienes ya controlado, pues venga, a lo que no tengamos controlado, vamos a trabajar. Perfecto, claro el concepto de cómo funciono yo, es decir, no obligo a nadie a pasar por un curso, eso se llama, a mí, es un sacaperras, ¿sabes? Ojo, yo evalúo, entre el alumno y yo comprobamos los objetivos y sobre eso trabajamos. Claro, por supuesto, yo cobro todas mis sesiones de agua, pues soy un profesional, ¿sabes? Entonces yo te voy al agua a evaluarte de lo que hay que hacer, ¿sabes? Tengo la maldita costumbre de cobrar ese día de trabajo. Sobre eso decidimos que tenemos que hacer 3, 4 sesiones de agua que la vamos a dividir en 2 días. Ok, pues ya está, perfecto. Sabes, por 2 días de trabajo y ya está. Fantástico. Bien, claro el concepto de cómo es duro, circuito abierto. Sí, dudas, darme ok y pasamos a las cuevas. Café. Por supuesto, todo esto está abierto, ¿ok? O sea, yo digo lo que yo hago después de muchos años y lo que me va bien y lo que me creo, ¿sabes? Entonces, pues, si hay alguien que entienda que se pueden modificar cosas o que piense, fantástico, ¿sabes? Carmen, que es maravilloso, ¿ok? Y yo estoy siempre abierto a todo lo que me digáis vosotros y vosotras. ¡Perfecto! ¡Darme ok! Cristalino, amigo de mi lata. Perfecto. Pero si está con el contador 24 y con, si va a 100, ¿sabes? Corta. Arielito, saludos del Mar Rojo, ¿sabes? Nos vemos en julio, si estás por allí. Continuamos. Santi, muy claro, me alegro. Jordi, ok. Bueno, nos vamos a la cueva. ¿Quién quiere cueva? Dice, Ale, muchas dudas para seguir formándome, ya hablaremos. Eso es bueno. Es que tiene que haber dudas, ¿sabes? Porque lo que estamos haciendo, o lo que yo estoy haciendo, es replanteármelo todo. O sea, he terminado un poco cansado de ir arrastrando cosas que digo, hostia, pero no puede ser que estemos dando la misma formación hace 20 años. O sea, no me lo creo. No me creo que esto siga siendo bien, ¿sabes? O sea, pasa, por ejemplo, como con el aula. Los que se habéis formado en mi casa lo sabéis. Yo las clases, ¿cómo las doy? Como las estoy dando aquí. A ver, un sofá, un café, una Coca-Cola, ¿sabes? Y Coca-Cola, no, que es veneno. ¿Sabes? Y un humo.
De mi casa, en el sofá de mi casa. ¿Por qué? Porque yo no entiendo tener ahí a seis personas sentadas en una silla así súper incómoda con una tabla de esas aquí con un... A ver, ¿en serio? A ver, ¿estamos a gustito? A ver, no, 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 no. Vamos a estar a gusto para que el alumno recoja la información. ¡A cueva! Circuito abierto, aguas abiertas. Fuera. Nos vamos a la cueva. Perfecto. Cuando hablamos de cueva, lo ideal sería denominarlo espacios confinados. ¿Habéis visto? Ha sido decir cueva y aparece Tobar. Hola, amigo. A ver, está el tío ahí agazapado y cuando ha oído cueva, se venga. Perfecto. ¿Qué hacemos con la cueva? ¿Cómo estructuramos la formación en cuevas? Muy sencilla, ¿sabes? Primero, primer curso, lo que antes denominábamos cavernas, ¿ok? ¿Qué ocurre? Que cavernas sea... se van a demandar los de Coca-Cola. Pues me van a sacar un montón de perras, ¿sabes? ¿Qué ocurre con cavernas? Cavernas... al final, no es que se, cuidado, ¿sabes? Que a veces no es que se desvirtúe, es que yo creo que se ha reconvertido a una especialidad de buceo recreativo, ¿ok? Muy pensada para buceadores de recre que quieren meterse en cavernitas tipo cenotes, ¿ok? Lo cual es perfecto, porque es un curso muy para recreativos, una especialidad, ¿sabes? Un monográfico maravilloso, pero no es lo que yo quiero como un curso entry level para formar espeleobuceadores, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo he desarrollado un curso inicial que se denomina overhead protocols, ¿okay? Protocolos de buceo en espacios confinados o bajo techo. ¿En qué consiste? Muy fácil. Lo mismo que os comentaba con el TEC-40. No, la chicha gorda del curso de espeleo está aquí. ¿Por qué? Porque el buceador jamás se ha metido en una cueva. Entonces le tengo que explicar un montón de cosas. A ver, le tengo que explicar la diferencia entre cavernas y cuevas. Le tengo que explicar el tema de la ética en las cuevas. Le tengo que explicar la filosofía del buceo en espacios confinados. Cuando hablo de cuevas, donde ponga cuevas, poner cuevas y pecios, ¿vale? Vamos a hablar un poco de espacios confinados. No ha montado nunca hilo, con lo cual le tengo que explicar todo lo que es el montaje del hilo, ¿vale? Nudo primario, nudo secundario, fraccionamientos, unión de hilo de caverna a hilo de cueva, lectura del hilo, ¿ok? Es decir, ahí, el curso de Overhead Protocols es un curso cañero, donde se da mogollón. Tenemos que enseñarle a navegar sobre el hilo, ¿ok? ¿Qué ocurre? ¿Dónde no le metemos mucha tralla? Protocolos de emergencia, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos en una caverna donde se tiene que ver la luz del sol. Con lo cual, se trabajan los protocolos, pero hay una manera de solucionar. Si veo la luz del sol, tiro a la salida. Ya trabajaremos en los siguientes niveles. ¿Perfecto? Entonces, el overhead protocols, ¿qué es lo que hacemos? Primero, trabajo en tierra. Siempre lo que llamamos los land drills. Es decir, explicamos los ejercicios y los hacemos aquí en el cortijo, o en Murcia, donde estemos, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Repeticiones de, por ejemplo, instalar el hilo. A nadie se le ocurriría la idea de que yo te explico cómo se instala el hilo, te doy un carrete y nos tiramos a la cueva. O sea, yo creo que es de sentido común. Ni siquiera nos tiramos a la playa. ¿Qué es lo que hacemos? Nos cogemos aquí en las pérgolas y empezamos a montar el hilo. ¿Cuántas? Una, dos, tres, ¿sabes? Todas las veces que haga falta. Los que habéis formado conmigo lo sabéis. Esas pérgolas hemos dado vueltas de hilo 35.000 millones de veces. ¿Por qué? ¿Por qué la mejor manera? Porque ahí es donde te digo yo, no, 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 mira, los brazos tienen que ir un poquito más estirados. Cuidado, si el carrete lo dejas aquí, se te va a enganchar en la grifería. Ojo, si tú vas siguiendo así, te pega un manotazo, el hilo se te suelta. Mira, ahora mismo tu luz está dando al compañero o está dando a Sebastopol. Entonces, aquí es donde se trabaja, porque estamos muy juntos, porque podemos hablar, porque hay una visualización muy clara. ¿Perfecto? Cuando el alumno ya tiene controlado los land drills, nos vamos a la cueva, no, a los escullos, a la playa, a la azoía, a la playa. ¿A qué? A con 5 metros, con 8 metros de agua, una, dos, tres, porque no hay más secretos. A bucear se aprende buceando. Entonces, carrete, piedrecitas y a darle vueltas. Nudo primario, nudo secundario, fraccionamientos y a trabajar sobre el hilo, ¿ok? A recoger carrete, a volver a correr, a cogerlo y a trabajar así. En el momento en que tengamos todo el tema ya los ejercicios del Overhead Protocols en aguas abiertas, entonces nos vamos a la caverna, ¿ok? Ojo, a la caverna, no a la cueva, ¿vale? La caverna ya sabéis que tiene que haber toma de luz, tiene que haber esa visión de la salida. Aparte de más cosas, ¿ok? 60 metros lineales, no descompresión, no puede haber restricciones, es decir, podemos entrar dos buceadores en paralelos, 30 metros de profundidad máxima, es decir, se tiene que cumplir un montón de cosas para que se denomine cavernas. Y ya tengo el Overhead Protocols, que me capacita para bucear en cavernas, es decir, me capacita para bucear en un entorno bajo techo en el que yo vea siempre la luz del sol. ¿Perfecto? Segundo nivel, Into the Cave, ¿ok? Entramos en la cueva. Es decir, dejamos la línea de cavernas y pasamos a la zona de cueva. ¿Qué va a ser la diferencia?
¿Instalación de hilo? No, exactamente la misma, ¿ok? ¿Navegación sobre el hilo? Exactamente la misma. ¿Dónde vamos a cambiar? Una, gestión de gas, vamos a trabajarlo muchísimo más, evidentemente, y dos, protocolos de emergencia, ¿ok? La comunicación, ya la hemos trabajado en el Overhead Protocols, ¿ok? La hemos machacado. Entonces, esto es mejorar todavía más todo lo que hay y empezar a trabajar los protocolos de emergencia. ¿Por qué? Porque si falla algo, ya no existe la opción de que el buceador mire al sol y vaya hacia el sol. Ya no hay sol. Estamos dentro de la cueva, ¿ok? Entonces, si se pierde el compañero, tenemos que localizarlo dentro de la cueva. Si se rompe el hilo, tenemos que localizarlo dentro de la cueva. Si tenemos una falta de gas, tenemos que solucionarlo dentro de la cueva. Si tenemos una pérdida de máscara, es decir, los protocolos de emergencia se van trabajando ya en el Into to Cave, ¿ok? Siempre sobre el hilo principal. Tercer nivel, Full Cave, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos en el Full Cave? Empezamos a navegar complejo. Hacemos saltos, hacemos gaps, empezamos a trabajar con intersecciones, es decir, abandonamos el hilo principal para empezar a trabajar galerías secundarias. ¿Ok? Claro, los niveles, Overhead Protocols, Into Cave, Full Cave. ¿Perfecto? Una vez que el buceador tiene el Full Cave, empezamos con las especialidades. Ya empezamos a trabajar con topografía, con scooter, con rebreather, con multi-stage, con cave rescue, es decir, todas esas opciones, una vez que ya el buceador es full cave y que ya pueden empezar a trabajar. ¿Por qué no hacemos especialidades para el intro to cave? Porque es un poco absurdo. Si el alumno todavía, si el buceador no tiene la capacidad de hacer navegación compleja en la cueva, ¿cómo vamos a seguir metiéndole más caña? Entonces, primero, que domine completamente, ¿sabes? Esa primera circunferencia que habíamos hablado en los principios. ¿Ok? Es decir, controla todo lo tuyo bien. Segundo, controla bien a tu compañero. Tercero, controla bien el entorno. Y ahora podemos seguir empezando a trabajar más cositas. Bien, claro, el concepto de cuevas, cómo está estructurado. Bien, Abiabi, sí, no te preocupes, sabes, no me da la vida, entonces no os preocupéis, que seguimos. Me dice Alberto Lorenzo, ¿protocolo de gas perdido no lo haces en caverna? Sí, por supuesto. A ver, sí. A ver, los que, o sea, me explico, se hacen todos los protocolos de emergencia, pero la resolución es exactamente igual que tú harías en aguas abiertas, ¿ok? No tengo gas, dono gas y entre los dos nos vamos a la salida, ¿ok? Perfecto. Pero, por ejemplo, si se pierde el hilo, ¿sabes? No buscamos el hilo en caverna, ¿sabes? Directamente para afuera. Si se corta el hilo, no hacemos un empalme en caverna, directamente para afuera. Si se pierde el compañero, ¿sabes? No buscamos al compañero en la caverna, ¿sabes? Lo buscamos durante un minuto y a superficie. ¿Perfecto? Es decir, la idea es intentar siempre que no haya saltos grandes a nivel pedagógico. El alumno viene con unos conceptos de las aguas abiertas, vamos a empezar a meterle en esos espacios confinados dándole un poquito más, ¿ok? Entonces vamos a ir poquito a poquito. Perfecto, bien, Alberto, duda respondida. Bien, dame ok y seguimos. Continuamos. Dice para el sur, ¿por qué doy por hecho que puedo donar gas? A ver, replantea la pregunta, Edu, que no me queda claro. O sea, yo en todo momento puedo donar gas. Si estoy con mi compañero y mi compañero me pide gas, ¿sabes? Yo evidentemente, ¿sabes? Si estoy haciendo bien mi regla de consumo y llevo mi equipo configurado para donar, tengo que donar, ¿ok? Bien, replanteamos la pregunta. Bueno, ni que decir tiene, de nada, Alberto, que no vemos a nadie en el Overhead Protocol sino a con dos tanques, o bibotella o mono, ¿ok? Eso es impepinable. O sea, monobotella en un agujero, ¿sabes? Eso no existe, es un concepto que ni nos planteamos, ¿ok? Bien, seguimos. Juan Ángel, listo, vamos para adelante. Rebreathers, ¿ok? Dice Paralelo Sur, es posible que la caverna no lo permita porque haya una restricción. Te lo digo porque si hay una restricción, ya no es caverna, ya pasaría a ser cueva. O sea, la caverna, nosotros como instructores de cuevas tenemos que definir muy bien, muy bien, muy bien qué entorno es el de caverna, ¿ok? Si hay un momento en que en algún entorno de caverna el buceador no puede donar gas de manera cómoda al otro buceador, habría que plantearse si eso es caverna o es cueva, ¿ok? O sea, que ahí es un punto ahí de evaluación por parte del instructor. Ni que decir tiene que en este primer nivel tenemos que trabajar siempre en unos entornos muy, muy controlados para que en todo momento pueda haber una donación de gas, ¿ok? Bien, sobre todo porque el buceador puede ir con bibotella. Otra cosa es que fuera con Simon, ahí es más difícil el tema de la donación de gas, o sea, de la necesidad de la donación porque tiene dos tanques independientes. Pero en un caso de bibotella hay un fallo catastral que es catastral, sí. Un fallo catastrófico que es el fallo del manifold, ¿ok? Del grifo central. Bien. Perfecto. Rebreather. En rebreather,
Ya sabéis que cada marca tiene su curso. Entonces, me pasa igual. El curso inicial para mí es el curso más potente. ¿Por qué? Porque es donde aprendemos bien historia del rebreather, tipos de rebreather, funcionamientos del rebreather, chequeos del rebreather, calentamiento de la cal, es decir, todas las cositas que hay que hacer en el tema del rebreather, iniciales, digamos, y genéricas, se estudian en ese primer nivel. Perfecto. Entonces, diferencias entre semicerrados y cerrados, electrónicos y manuales, pasivos, es decir, toda esa jugada se da en ese primer curso. Luego, cada máquina tiene su curso específico, ¿me explico? Un Poseidon Discovery o Seven, ¿sabes? Tiene su curso específico de la máquina, de la unidad, donde te explica cómo se monta, cómo se hace el chequeo, cómo funciona la electrónica, si va con el ordenador antiguo, si va con el 28, es decir, cada máquina tiene su propio curso, ¿ok? Listo, ¿ok? O si tienes el SF2, si tienes el Liberty, cada rebreather tiene su cursito. Lo que sí que es importante es el gas que llevo y la profundidad que voy a hacer, ¿ok? Entonces, el primer nivel que hacemos, ¿sabes? Es un nivel, ¿sabes? De aire como gas de fondo sin descompresión, ¿perfecto? Donde aprendemos a utilizar la máquina sin entrar en descompresión. Hay gente que comienza directamente los cursos de rebreather ya con descompresión. Yo no lo recomiendo para nada, ¿ok? Yo, en buceo técnico, siempre sabéis que soy muy de hacer las cosas muy poco a poco. Y ya no os digo nada con el tema de las máquinas, con el tema de rebreathers. Me dice Gabriel Alberto, ¿el libro de Comfort Diver está en español? No, lo siento, sabes, por ahora solamente en inglés y creo que no hay ninguna intención de pasarlo a español, ¿ok? Pim, pim, me dice Gustavo, cuenta un poco lo hermoso que son las cuevas y el salto que haces como buzo, ¿vale? ¿Sabes? A ver si otro día a ver, le dedico al tema de el por qué hago yo buceo en cuevas. Seguimos con el tema de los rebreathers. Primer nivel, buceo sin, o sea, perdón, sí, exactamente, aire sin descompresión, donde aprendemos bien, porque cuidado. Hay gente que se piensa que el rebreather es ponérselo encima y a funcionar. Olvidaros, ¿ok? El rebreather cambian un montón de cosas y hay muchísima gente que son excelentes buceadores que cuando se han puesto por primera vez el rebreather dicen, hostia, no tengo ni idea de bucear, ¿ok? Porque cambian algunas cosas, ¿ok? Bastantes. Entonces, cambia la manera de respirar, cambia la manera de posicionarte en el agua, cambia tu equipo. Entonces, volvemos otra vez a lo de siempre. Tú ya tenías dominada la primera esfera, la segunda y la tercera, pero como cambian cosas de la primera, te toca volver otra vez a la primera y a volver a trabajarla. Es decir, lo que ahora se llama en coaching el tema del círculo de confort. Se te ha ido a freír puñetas, no estás en un círculo de confort. ¿Sabes? Estás totalmente fuera de confort porque no te acostumbras, la máquina no la tienes controlada y demás. Entonces, es absurdo meterme a 50 metros de profundidad o a 40 metros de profundidad con obligaciones descompresivas. Porque si tengo el más mínimo fallo y tengo que tirar para arriba, ¿sabes? Pues apague, vámonos, ¿bien? Entonces, primer siempre nivel, ¿sabes? No descompresión. De tal manera que si el buceador tiene algún problema, bueno, por supuesto, en rebreather, ante la duda, cuando hay algún problema, ¿sabes? Lo primero, cambiar a circuito abierto, ¿perfecto? A la botella de bailout, ¿ok? Y de ahí ya vamos a solucionar, ¿perfecto? Segundo nivel, aire con descompresión. Tercer nivel, trimino hormóxico. Cuarto nivel, trimis hipoxico, ¿ok? Entonces se puede ir estructurado. Yo ahí sí que soy muy, muy, muy flexible de evaluar al alumno, ¿vale? Porque hay alumnos que pueden trabajar bien en unas cotas, en otras. Pues por eso a mí no me gusta estructurar mucho y siempre digo lo mismo. Vámonos al agua, vamos a ver cómo funcionamos y sobre eso vemos cuáles son tus necesidades, qué es lo que quieres y qué vamos a trabajar, ¿ok? Me explico. Cuando un buceador ya tiene su máquina, ya han dominado bien los 30, los 40, y ya quieren empezar a trabajar en 50, 60 metros, es absurdo encajonarlo en un curso cerrado. Lo que hay que hacer con esa persona es irse al agua, ver cómo va, ver si efectivamente controla bien, trabajar con él en una evaluación buena en el agua, y sobre eso salir del agua y tomando una cervecita y decirle, ¿cuál es tu siguiente paso? ¿Qué es lo que necesitas? Mira, yo quiero hacer el standfield con seguridad y trabajarlo bien, ¿sabes? Unas cotas de 55, 60 metros. Perfecto, pues vamos a trabajar ahí. ¿Qué gas necesito? Planificación, bailouts, contingencias y demás. Perfecto, bien. Claro, concepto con el tema de rebreathers. Circuito abierto, aguas abiertas, claro. Espacios confinados, claro. Rebreather, claro. Y nos vamos a final, que es mezclador y servicio técnico. Perfecto. Entonces, para esta última rama no necesito tener el esencial, ¿ok? Realmente no necesito casi ni ser buceador. ¿Por qué? Porque en el curso de mezclador lo que vamos a aprender es hacer las mezclas. Es decir, vamos a aprender a hacer nitrox y a hacer trimix para que los buceadores puedan utilizarlo. O, por supuesto, para mí mismo si soy buceador. Bien, lo mismo. Hay muchas agencias que tienen un curso de blender nitrox, mezclador nitrox, otro curso de mezclador trimix. A mí no me convence, ¿ok? ¿Por qué? Porque realmente me pasa lo mismo.
si el buceador ha aprendido todo, o sea, perdón, el alumno ha aprendido todo, lo gordo, en el curso de mezclador Nitrox, el de mezclador Trimix es que es nada. A ver, entonces yo lo doy conjuntamente. De tal manera que es un curso de mezclador Nitrox y mezclador Trimix, donde ya se empieza a trabajar y se trabaja conjuntamente. ¿Perfecto? Bien. Y luego el tema de los cursos de mantenimiento. Entonces yo doy tres niveles totalmente independientes: mantenimiento de reguladores, mantenimiento de trajes secos y inspección visual de botellas, ¿ok? Mantenimiento tanto de botellas como de las griferías, puesto en servicio de oxígeno, limpieza interior y demás, ¿perfecto? Esos son los tres cursos que yo doy de mantenimiento. Y esa es toda la estructura que yo doy de cursos de buceo técnico, ¿ok? Entonces, como veis, toco casi todos los palos, algo se me quedará, ¿bien? Luego tenemos cursos que son, digamos, muy monográficos. Y a mí me gusta mucho trabajar eso con formación personalizada. Me explico. Un buceador que quiere empezar a trabajar con scooter. ¿Pero es un buceador que trabaja en scooter en aguas abiertas o en cuevas? ¿Sabes? ¿Es un buceador que trabaja en scooter con rebreather o con circuito abierto? ¿Sabes? ¿Con dos tanques o con cuatro tanques? Es decir, hay tantas posibilidades que en puesto de, lo que yo no entiendo, o sea, es un curso de DPV básico o DPV avanzado, DPV para cuevas o para tal, yo digo, a ver, vamos a aprender bien y dime exactamente cuál es tu configuración y qué es lo que necesitas y sobre eso vamos a trabajar, ¿ok? ¿Que nunca ha trabajado con un scooter? Evidentemente no vamos a meter en la cueva con cuatro tanques, ¿ok? Habrá que irse a aguas abiertas con dos tanques y empezar a trabajar con él, ¿perfecto? ¿Que ya tiene dominio y empezamos a trabajar? Pues ya empezamos a pasarnos a la cueva y empezamos ya a trabajar con el curso, ¿ok? Bien, ni que decir tiene que si el buceador no es full cave ni se plantea el uso de un scooter en la cueva, ¿sabes? Eso está cristalino, tiene que ser full cave y con experiencia demostrada para poder seguir trabajando. ¿Cueva con rebreather? Exactamente igual, ¿ok? Lo primero que tenemos que hacer es full cave en la cueva, ¿sabes? Con circuito abierto y luego su nivel de rebreather en aguas abiertas, ¿perfecto? Una vez que tengamos demostrado el nivel de rebreather en el aguas abiertas, nos vamos a la cueva y empezamos a trabajar de manera personalizada, ¿ok? Es decir, para mí siempre lo que más me interesa es cuál es tu objetivo, qué es lo que quieres conseguir, o sea, cuál es tu siguiente paso. Y sobre eso estructuramos la formación para ver. Hay veces que encaja perfectamente con un curso. Pues mira, a ti te encaja el Tech 50. Fantástico. Y otras veces no. Otras veces son cursos que dices, hostia, es que lo que quiero es trabajar esto. Pues trabajamos con formación personalizada sobre este tema. Bien, ¿dudas? ¿No? Por ejemplo, se hablaba con el tema de mezclador. Hay un montón de agencias que tienen un montón de manuales que son excelentes. Pero luego hay libros, como por ejemplo el International Textbook de Mixed Gas Diving, ¿sabes? Que es cojonudo, ¿sabes? Espectacular. Este viene de Estados Unidos, este es antiguo ya, ¿sabes? Es de 2001, ¿sabes? De 2001. Pero yo lo sigo utilizando muchísimo, ¿sabes? Para dar las clases, ¿sabes? Tiene mucho dibujito, como veis, es para pinta y colorea, ¿sabes? Pero habla de cosas antes, como por ejemplo, bueno, por supuesto, ¿sabes? Y habla también de todo el tema de seguridad y los aspectos legales, pero me gusta mucho porque trabaja también todo el tema de trabajo en campana, ¿sabes? No recuerdo dónde estaba, ¿sabes? Me cuenta, por ejemplo, también toda la historia y demás. Entonces, a lo que voy. Por mucho que a mí una agencia me diga que tengo que utilizar su manual, yo lo voy a utilizar. Si voy a certificar con esa agencia, por supuesto, debe cumplir todos los estándares. Y te indica que tienes que trabajar con ese material didáctico y trabajar todo su repaso de conocimientos, dar la teoría y el examen, por supuesto. Pero si además le digo al alumno y léete este libro y vamos a trabajar el capítulo 12, el capítulo 14 sobre este libro, es cojonudo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo los estándares de la agencia y además estamos reforzando con un curso de un señor que ha hecho un libro específico del tema de gases y de mezcla para buceo. ¿Perfecto? Y hablar ya del Oxyhacker, por ejemplo, para los mezcladores o de todos los manuales de mantenimiento de reguladores que hay. ¿Ok? Bensi y un montón de ellos. ¿Perfecto? ¿Más dudas? Claro, un poco el concepto de cómo yo estructuro estos niveles de buceo técnico. Bien, esto a nivel alumno. ¿Qué hacemos ahora con el tema de nivel instructor? Pues exactamente todos los niveles tienen evidentemente sus dos estructuras, alumno e instructor. Para tú ser instructor, yo siempre digo lo mismo, ser instructores de las cosas que dominéis. Tenéis que dominar la materia que vais a impartir. No puede ser que seáis instructores de algo que no conocéis o que no dominéis, ¿ok? Entonces, a la hora de trabajar, hay que ser muy exigente en buceo técnico. Entonces,
¿Trabajamos con T40? Fantástico, ¿ok? Evidentemente tenemos que tener un buen dominio de todo lo que es esos 40 metros, teoría descompresiva y demás. Y planificamos el curso de instructor. Y sobre eso vamos avanzando. Igual que al alumno le exigimos que vaya cogiendo experiencia antes de pasar a la siguiente nivel, al instructor le vamos a pedir experiencia. ¿Cómo? Con certificaciones, ¿ok? Es que no hay más secretos. A ver, si tú quieres seguir avanzando, lo que tendrás que hacer es decir, yo es que ya he cogido dominio en esto. ¿Cómo coges el dominio? A ver, habiendo hecho cursos. Porque al final tú ya dominas esa parte porque has formado a X alumnos de T40. ¿Puedes pasar al tema de T50? Fantástico. ¿Okay? Y ya vamos trabajando. Me dice, hombre, mi amigo Sergi Pumuki, dice, hey, Franjito, cuando hablas de land drills, ¿a qué te refieres? Muy fácil. Imaginaros, por ejemplo, que yo quiero explicarte el cambio de gas, del gas de espalda a gas descompresivo. ¿Qué es lo que hago? Nos ponemos aquí en la jarapa aquí del cortijo con todo el equipo montado y entonces yo primero lo explico, pero lo explico en seco, ¿ok? En tierra, land drills. Es decir, yo estoy aquí y digo, por ejemplo, imaginaos que estoy con el pivotella. Perfecto, ok, yo voy a cambiar de gas. Perfecto, hablo con mi compañero y le digo que yo voy a cambiar de gas al gas descompresivo. Bien, primero miro mi ordenador, ¿sabes? Y lo estoy haciendo así, en seco. Segundo, miro mi pegatina de PMO de la botella de descompresivo y confirmo. Tercero, te digo a ti que mires la botellita. Y hacemos todo el ejercicio en seco, aquí, hablando, ¿ok? Y charlando, y grabándonos, ¿vale? Con la cámara de vídeo para ir trabajando. ¿Por qué? Porque puedo llegar a decir, cuidado, fíjate, ¿sabes? Si no sacas un poco la botella, el buceador no ve la etiqueta. Ojo, se te ha olvidado mirar tu profundímetro, ¿ok? Cuidado, tienes que abrir el grifo para confirmar que tal. Ojo, no has mirado el manómetro. Es decir, vamos mirando todo. ¿Y qué hacemos? Una, dos, tres, hasta que trabajamos una cosa que se llama memoria muscular. Es decir, que en el momento en que alguien te haga así, tu primer instinto sea hacer así. ¿Por qué? Porque lo hemos trabajado tantas veces que empezamos a trabajar una memoria muscular, sobre todo es ideal para los protocolos de emergencia. Bien. Cuando esto lo tenemos dominado, nos vamos a la playa a trabajar exactamente lo mismo que hemos visto, pero ya en la playa. Cuando lo tenemos trabajado, exactamente lo mismo a la caverna. Cuando lo tenemos trabajado, exactamente lo mismo a la cueva. ¿Qué conseguimos con esto? Que cuando hemos llegado a la cueva, lo hemos visto porque me lo ha explicado Franjito. ¿Sabes? Hemos hecho el land drills, hemos hecho la playa, hemos hecho la caverna y ya estamos en la cueva. ¿Ok? Pueden salir las cosas mal, pueden salir las cosas mal, pero tenemos muchas papeletas de que salgan bien. ¿Por qué? Por repetición y porque hemos ido limando y limando y limando y cuando llegan a la cueva llegan ya de manera ya repetitiva. ¿Perfecto? Eso me gusta. Es exactamente lo mismo que me pasa con los cursos de buceo recreativo en la piscina. ¿Sabes? ¿Por qué yo trabajo tanto piscina? Porque hacemos un montón de veces los ejercicios en piscina, de tal manera que si falla cualquier cosa, el buceador tiene el agua por aquí. ¿Sabes? Y además podemos salir y decir, ok, chicos, una cosa importante. Mirad, cuando os quitéis la gafa y la volváis a poner, recordad que tenéis que poner la capucha por encima para que el faldón se quede pegado a la cara. Y entonces sí vaciáis. ¿Ok? Algo tan absurdo como eso, si no lo trabajas bien en la piscina y lo llevas directamente al agua y el chaval en 6 metros de agua se pone mal la capucha, intentar explicárselo y tal, es un rollo. ¿Sabes? Y al final tenemos que ponernos en el punto de que lo que nos interesa es que el alumno lo pase lo mejor posible, ¿sabes? Y que lo disfrute muchísimo. Eso implica repeticiones, empezando desde una cosa muy lentita y cogiéndole poco a poco. ¿Qué pasa? Que nos obliga a estar mucho tiempo a trabajar, a repetir y a trabajar nuestras clases. Y es que no hay más secretos, ¿ok? Bien, seguimos. Ok, 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 ok. ¿Dudas con la estructura de los cursos? ¿No? Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Gran parte de estos cursos se pueden hacer online. ¿Sabes? Cosas que hasta esta pandemia asquerosa no nos habíamos ni planteado. Todos los cursos eran bastante presenciales, por no decir totalmente presenciales. Pero yo ahora, por ejemplo, una de las cosas que me estoy planteando es que lo mismo que estoy haciendo con vosotros, si os tengo que explicar, como os está explicando estos días, una configuración de botella, o os tengo que explicar una teoría descompresiva, se puede explicar. Por supuesto, luego lo ideal es que no lo veáis. O sea, eso no va a faltar nunca, ¿ok? Entonces, a mí, o sea, yo necesito ese contacto con los alumnos. Pero y ya, yo no hablo nunca de blanco o negro, es decir, no todo tiene que ser ahora online, a veces lo que antes era presencial. Pero si podemos ir adelantando parte online y luego, cuando nos veamos, tener ya esa parte, un 60, un 70% trabajado, pues eso que le. Cuidado, yo jamás quiero quitar tiempo de las clases, ¿ok? Lo que digo es, ¿para qué vamos a hacer una repetición? Al agua, ¿sabes? Si ya todo esto lo hemos visto, lo tenemos claro, al agua, perfectamente ya funciona. Fantástico, bien. ¿Dudas al respecto? Entonces, a partir de ahora, yo en mis cursos trabajaré muchísimo más el tema online. Bien. También una de las cosas que estamos haciendo ahora, todo este material, como se está subiendo a YouTube, a mí me va muy bien. Porque si yo mañana tengo que dar una clase
de Simon, ya llego y digo, chicos, meteros en el canal de YouTube y mirar el vídeo este, este y este, donde os explico ya parte de esta configuración. Luego vamos a trabajar, pero ya es infinitamente mejor porque el alumno ya tiene una herramienta para poder ir viéndola. Los manuales igual, los que estáis viendo el curso de Nitro ya lo habéis visto. Lo metemos en el Google Classroom, os paso el tema del manual y os digo, chicos, leeros este manual, meteros en el canal de YouTube, ver los vídeos y ya cuando lo tengáis organizado, hacéis la evaluación que os he colgado online y ya está. Luego hay que trabajar, trabajaremos, luego haremos una sesión de Zoom, por ejemplo, ahora, porque no podemos vernos en persona, ya me gustaría, y sobre eso trabajamos y las dudas que haya pues se resuelven y ya está. Perfecto. Luis Martín, hola Franjo, una cosa, en cuanto a buceo profesional, ¿podrías contarnos algo? Pues poca cosa, la verdad, porque yo no, o sea, soy buzo profesional y he trabajado bastante de buzo profesional, sigo trabajando en la central térmica de Carboneras y voy de vez en cuando para hacer limpiezas y demás, nada, certificado, vamos, que me voy con una lanza, ¿sabes?, de agua a presión a limpiar mejillones de unas rejillas. Pero me encanta, ¿sabes? Reconozco que me encanta por estar un poco también, me gusta tocar todos los palos, entonces sí puedo seguir ahí. Pero es cierto que ahora con el nuevo convenio colectivo pues hay que utilizar máscaras, suministro de superficie y demás. Yo ahí no me meto, ¿sabes? No es un melón que vaya a abrir y ya está. Claro, yo digo que yo no puedo hablar mucho más porque no es un tema que conozca. Soy un humilde buzo profesional que limpio con una lanza y ya está, termino, me pagan, ¿sabes? Me dan un bocata, me vengo a mi casa y ya está, ese dinero para mi familia y a seguir currando. Más cositas, más dudas, estoy a vuestra disposición. Cosas, consultas, ¿qué os ha parecido bien, sabes? No, ni qué decir tiene, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, ¿sabes? Explicarme. Entonces, en respuesta a muchos que me estáis preguntando, lo que vosotros, o lo que se denomina Nitrox avanzado procedimiento de compresivos, para mí es el TEC 40, ¿ok? ¿Por qué? Porque para mí es el curso donde se rompe el límite de buceo recreativo y pasamos a ese límite, a ese comienzo de buceo técnico. Entonces, ahí es donde formo al alumno bien, bien, bien en el uso de Nitrox descompresivo por encima del 40% y en todo lo que es teoría descompresiva y planificación, ¿ok? TEC 40. Que gran parte de la teoría se puede dar perfectamente online, ¿ok? Jordi, está genial, muy claro todo, muchísimas gracias. Bien, bueno, pues mientras que me vais dando okays, promoción, mañana a las 5, mercadillo online. ¡Ay, que me la quitas de las manos! ¿Ok? Va a ser divertidísimo. Perfecto. Y luego, viaje al rojo. Ya os está escribiendo Manuel desde Sunny Travel a todos los que me estáis pidiendo la información, porque yo ahí ni pincho corto, ¿sabes? Yo voy a ir ahí de guía dentro del cortijo, ¿ok? Ahí ellos tienen su guía, por supuesto, de las inmersiones, aunque yo estaré guiando también. Y todo lo que la gestión la hace directamente Sunny Travel, que para eso es maravilloso. Y ya sabéis que yo soy un desastre, con lo cual a mí me ha venido Dios a ver. A ver, hablé directamente con la agencia, los pagos se hacen directamente a la agencia, yo ahí ni me meto, ¿sabes? Y todo va bien. Ellos explican todo, así que de maravilloso. Sergio, todo perfecto, completamente de acuerdo en todo, muy buena filosofía, enhorabuena por ello, muchísimas gracias, seguro que está muy querrado. Avi, por favor, mira tu Messenger o mensajería Facebook, te hice consulta, lo sé, Avi, ¿sabes? Tengo el tiempo que tengo, os lo explicaba ayer, estoy con el taller, estoy con mi familia y estoy todas las tardes dando clase. Por favor, no apretéis, ¿sabes? Si tienes tiempo y dejando de lado la fantasía, ¿qué opinión te dejó la peli El Santuario, Sanctum? Pues es una peli, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡No te metas en la grieta dejando tu tanque de oxígeno aquí porque no entras! Y dices, se va a morir, ¿sabes? Pero, o sea, creo que no es un documental, ¿sabes? No es el Beyond the Limits y demás, pero yo creo que es una película muy divertida. Me encantó muchísimo. A ver, me gusta muchísimo. Ya la vi en estreno en 3D. A ver, reconozco que James Cameron es un tío que controla bien el tema de buceo y me mola. Os recomiendo La Caverna Maldita, si no la habéis visto. Tun, 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 ¿sabes? Creo que en inglés es The Cave y aquí la hemos traducido la Caverna Maldita. Bien, ¿qué más? Teniendo el curso Full Cave Multistage, ¿cuántos días calculas el curso para mapear? ¿Sabes? Topografía, igual, yo la utilizo bastante, o sea, hago bastante formación personalizada. ¿Por qué? Porque la topografía es otro mundo tremendo. Es decir, ¿qué vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar algún tipo de software tipo SeaCraft? ¿Vamos a utilizar el Nemo? ¿Vamos a utilizar topografía clásica levantando todo a base de cintas métricas? ¿Qué queréis topografiar? ¿Sabes? Cuevas que están con descompresión, cuevas sin descompresión. Entonces, sobre eso trabajamos y hacemos personalización, porque es muy complicado para mí ajustarlo, ¿ok? Entonces,
no tengo más información. Julio Hernández, habla de los desayunos en las negras. ¡Ostras! Os lo voy a pasar ahora. Nos grabaron un report para Canal Sur. Que nos llaman ahí, oye, que vamos a hacer de buceo, tal cual, pim, pam. Estuvimos toda la mañana en febrero, un frío que hacía, y estuvimos ahí buceando en la isleta. Estaba pegando una levantada, conseguimos meternos en el agua y tal. Y nosotros pensamos que nos iban a grabar mogollón y nos graban 15 segundos metiéndonos en el agua y luego que nos fueron a desayunar y media hora de mira cómo se toman el buzo, los desayunos, su zumito de naranja, el desayuno mediterráneo. Así que ahora voy a pasar el enlace, que es guapísimo, ¿sabes? Para que lo veáis. Bueno, ¿quién más? Francisco Sánchez, dame info del Mar Rojo, porfa. Hecho. Ok, ahora te lo paso por privado. Santi Marsa, ¿puedes aclarar cómo funciona el mercadillo? Sí. A ver, yo os voy a explicar, igual que estamos ahora, voy a colgar todo, voy a traerme todo el material y entonces voy a ir diciendo, chicos, esta taza, ¿qué taza tan bonita? Es una taza azul, a ver, y vale 3 pavos, ¿ok? Y la dejo. Oye, este libro, ¡ay, que me lo quitan de las manos! Y este libro es tal, y ya está, yo voy a explicar todo. Chaleco de calor, traje regulado, lo que tenga, os lo voy a enseñar. Y luego, en los comentarios, en la descripción, os voy a poner todos los artículos con la descripción y el precio, ¿ok? Entonces, pues nada, ¿sabes? Ahí tengo yo para un ratillo, pero a mí ya me va bien, porque así me obligo a sacarlo todo, a limpiarlo todo, a ver bien lo que hay, a hacer un buen listado, a ponerle precio y a que vaya saliendo, que al final es el objetivo. ¿Bien? Sergio, muy buena toda la explicación, es un motivo de ser espectacular todo, como siempre. Muchísimas gracias. Hernán, un placer escucharte. Gracias por tanta info. Sergio, enhorabuena por los vídeos que estás haciendo estos días. A ver, gracias a ti, gracias a vosotros que lo estáis viendo, si no. David Quiles, Divinito de Unknown, brutal. Lo dicho, esto no es James Cameron, ¿ok? Es una peli, a ver, el director español, por cierto, a ver, de los fineses que se van allá a Noruega a sacar a un colega que se les había perdido. Dice Emmanuel Erdwin, ¿crees que sería mejor hacerse bueno en el mapeo en superficie y llevarlo luego a la cueva? Por supuesto, o sea, si el buceador no tiene, no sabe topografiar fuera, es muy difícil que luego bajo el agua empiece a dominar. ¿Por qué? Porque he pasado con buceadores que intentan topografiar bajo el agua y que no tienen experiencia en topografiar y que se le va la hora, o sea, que tienes el tiempo que tienes. Entonces, todo lo ideal es tenerlo todo muy claro fuera para que cuando llegues al agua, tiene que ser igual que el briefing preinicial. En topografía, una de las cosas que trabajo mucho es la planificación. Es decir, tenemos muy claro dónde se va a poner uno, dónde se va a poner otro, qué es lo que vamos a topografiar, qué galería, el tiempo que tenemos, todo, todo tiene que ir muy, muy pausado, ¿ok? Así que sí, por supuesto, todo siempre. Gabriel, sí, sí, aparte es documental, no película, correcto. Pedro, un placer. Me dice Ruslan, ¿estuviste alguna vez buceando en Blue Hole en Egipto, agujero azul? Sí, yo estuve 5 años allí en Egipto y alguna vez cayó el Blue Hole, ¿ok? Pero hace tiempo. A ver, era muy pequeño. A ver, Santi, Ángel, Iván Fernández, eres muy grande, ganas de verte. Yo a ti, hermano. Ah, gracias, Pepe, un placer. Manuel, gracias, Roberto. Paralelo Sur, tengo sobredosis de Netflix. Yo le he dado la vuelta ya, ¿sabes? Ya, ¿sabes? Ya no, creo que ya no queda nada, ¿sabes? De diferencias para ti, me ha puesto, lee un libro, digo, cabrón, ¿sabes? Dice Eduardo, ¿qué hay de los rebreeders? ¿Se puede hacer prueba o directamente curso? Se puede hacer prueba, ¿ok? Hay un try scuba, hay un try discovery, sobre todo, a mí Poseidon, por ejemplo, me gusta mucho para probar. Pero tiene que ser eso, una prueba y entenderlo como tal. Es decir, ahí no hay formación, no es como un bautismo. Es lo básico para ver cómo funciona y demás. Bien, pero sobre todo que quede claro que no es un curso. Bien. Gracias, gracias, gracias a todos vosotros. ¿Hemos llegado a los 100, Javi, Nemesio? A ver, ¿lo hemos conseguido? Ha failado. Jesús Lázaro, diente largo después de verte. Ay, hay que bucear. Juanca, un saludo. Observando, a ver, no es especial de grandes cosas, ¿eh? Que ya sabéis que esto es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, alguna cosa hay. A ver, para los buceadores técnicos, tengo un montón de conectores, switch lock, latiguillos cortitos para el tema de los rebreeders, hay un montón, a ver, un montón. Alex, un placer, a ver. Tengo también spools, que tengo por ahí un montón de spools, instrumentos de corte también, hay un montón. Dice Iván, lo que mola apuntarse a Tinder y decir que no follas por confinamiento, Iván, Grindr. Alex, lo máximo que he visto, 99. A ver, también os digo una cosa. O sea, a mí no me han visto 99
Siempre una clase junta, ¿sabes? En la vida, ¿sabes? O sea, que guay, ¿sabes? Pues estupendo. Lo importante es que os estéis riendo y que lo estéis pasando muy bien. Edu Chapu, ¿algún rango de etapas? Sí, tengo dos MK2 con segundas etapas de Juapro, las 2.95. Hay dos, recién hecha la revisión además. Recientica, ¿sabes? La hice el otro día en uno de los cursos de mantenimiento de reguladores, que llevé esos dos reguladores para que vieran reguladores de pistón y los he dejado al pelo, en servicio de oxígeno además. O sea, que están para pinchar y demás. Todas estas, luego me decís con qué lo queréis. Me decís, Majo, pues quiero que me lo montes con un latiguillo. Con un latiguillo de 100 o lo que sea. Me dice Aquiles Franjo, se habla últimamente mucho del Sidewinder. ¿Qué opinas? Que es el mejor rebreather que se ha hecho en la historia. ¿Sabes? Te lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Sabes? Salvo que los de Liberty me regalen uno y entonces diré que el Liberty es el mejor rebreather que se ha hecho en la historia. Pero solo esos dos, ¿sabes? O uno u otro. Entonces, ya hablando en serio, creo que yo todavía no he tenido el gusto de probarlo. Ayer estábamos Adrián Rubio y yo hablando del tema, de que a ver si acaba esto y nos ponemos ya muy en serio. Tenemos claro que es la máquina que nos gusta, es la que nos convence para el tipo de buceo que hacemos nosotros, por configuración, por el tema de sidemount, por el tema también de limpieza y porque me creo mucho a Mike Young y me creo mucho a Patrick Widman, y cuando esa gente los utiliza, a veces, pues por algo será. Así que con un poquito de suerte, a ver si acaba esto y ¿cuál era el problema este que tenía yo con el Sidewinder? Ah, sí, la pasta, ¿sabes? Que sabía yo que tenía algún problema con el tema del rebreather, ¿sabes? La pasta, pero me ha dicho Adrián que el suyo no lo quiere y que posiblemente lo done a la CIE. Más cositas. Tono, qué bonito eres. Guapo. Ángel Malavolta, muchas gracias. Gracias a vosotros. Mis lata, botellas tendrás en el mercadillo. No, lo siento, me quité ya todas. ¿Sabes? Cuando el año pasado ya decidí bajar el pistón del cortijo, me quité, tenía, no sé, tenía como 100 y pico tanques. Y cuidado, me queda con 60, que no va mal, pero no, 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 las tengo todas controladas. Sorry. Sorry, sorry. Sorry, 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 sorry. ¿Sabes? David también está de acuerdo, ¿no? ¿Sabes? Con ese, ¿sabes? Una buena máquina el Sidewinder. Más cositas. Ok. Estamos todos, señores. ¿Queda alguien conectado? ¿No? Otra vez que nos hemos comido 1 hora y 20, ¿sabes? Chicos, chicas, si está todo ok. Antonio Villalobos, el Tec 50 es el curso de trim isnormóxico, ¿correcto? Ok, eso es. En el curso de Tec 50 ya empezamos a trabajar con un 21-35 y dos mezclas descompresivas, nitro 50 y oxígeno puro, ¿ok? Entonces, igual, hay muchas agencias que el trim isnormóxico lo empiezan a dar en 60 metros. Y se me queda un poco grande, ¿ok? Entonces yo prefiero en 50 metros, donde ya para mí el trim isnormóxico es perfecto. Me dice Cristina, ¿algún modo de controlar todas las botellas en lo que respecta a visuales y contrastes? En mi caso, soy muy clásico y tengo un Excel, ¿ok? Tengo un Excel con la numeración de las botellas y donde voy teniendo toda la referencia y ya está. Entonces, yo utilizo un sistema que es bastante curioso, que a mí y es que, por supuesto, las tengo todas listas y luego yo le pongo una bridita alrededor de si la habéis hecho los cursos conmigo, de un color, ¿ok? Entonces, año le pongo un colorcito a la brida. Me voy ahí a Hiperasia, compro brida esa de la finita chunguerilla, ¿sabes? Y ya está. Entonces, este año, por ejemplo, toca una especie como de lila que les he puesto. Entonces, a las que ya les tengo puestas hecha la inspección visual, a ver, pues directamente una lila y ya está. Ya sé que están las griferías perfectas, abiertas y demás. Porque las pegatinas son siempre las mismas y lo único que cambia es un poco el tallado. Yo física, o sea, es muy difícil ver si esa la tengo ya lista. Con la brida de colores a mí me va. Luisa Meyer, viva el barco pirata de los clics, ¿sabes? Esto lo regalo, ¿sabes? Mira, tengo aquí, ¿sabes? Para los que os queréis, todos los clics. Tengo ya no barco pirata, ¿sabes? Tengo ahí un mogollón de clics. Todos los barcos de rescate, más clics, todos los clics, a ver. Claro, a ver, voy a jugar. Me dice Alex, el Essential Rec Online, ¿cómo sería? Poca chicha en el Essential Rec, ¿sabes? Hay poca chicha de teoría online, porque realmente es un curso bastante práctico.
Lo que sí que pasa es que lo podemos hacer en Madrid. Eso sí que es cierto que la parte teórica, la parte práctica, la podemos hacer en la piscina. Todo lo que es configuración y trabajo, lo podemos hacer. José Juan, info para retimbrar botella o inspección visual. Dime, por favor, por privado dónde estás y te digo cuál es el mejor sitio por la zona. O si no, me la manda y ya está. Y la retimbramos aquí. Ramón, mi hijo Jaime quiere los clics. Dile a tu hijo que mis hijas también y por eso están en una vitrina. ¿Sabes? Ni tocarlo. ¿Sabes? Ni tocarlo. Para los que sois más frikis y os estáis quedando. Este es muy bueno. Por supuesto, está sin abrir porque tiene la bombona de oxígeno. No es cualquier cosa. Con su bombona de oxígeno, dije, este se queda, ¿sabes? Dice José Juan, en Sevilla había y ya solo es en Málaga, ¿sabes? Dime dónde estás y te digo lo que hay, ¿sabes? Alex, hasta mañana. ¿Queda alguien? ¿No? Vamos ya para casa. Antonio García, curso mezclador online. Puedo dar la parte online, ¿sabes? Y luego las prácticas las hacemos aquí, o sea que sin problema, ¿sabes? Lo vemos y encantado. Sí, por supuesto. Todas estas cositas, pasármela luego por privado porque aquí se me van a perder los comentarios y si me lo pasáis os lo agradezco. Jesús se parte. Bien, pues no sé si tengo ahora batucada o yoga. Entonces, como no lo tengo claro, pues lo que voy a hacer es tumbarme ahí en el sofá y ya se me pasará. A ver, no. Yo ya he trabajado todo lo que tenía que trabajar hoy. Es que yo sí he trabajado 2 horas al día. A mí con trabajar 2 horas al día, 4 días en semana, me va perfecto, ¿sabes? Yo todo lo que sea más de eso es de pobres. Chicos, chicas, si estamos todos, mandadme un besito y mañana más.